El régimen académico de los niveles obligatorios, es decir, de nivel inicial, primario y secundario, que son los niveles obligatorios, se concreta este año a través de la resolución 828 de 2022 y es producto de un trabajo bastante largo de construcción participativa. En este momento estamos trabajando con todos los niveles en la implementación de este nuevo régimen académico. Este régimen académico toma como eje central la trayectoria real del estudiante, pensándola desde que ingresa al sistema educativo en el nivel inicial hasta que egresa del nivel secundario, en términos de una unidad pedagógica. Es el marco normativo que define a las instituciones de los niveles obligatorios cómo debe producirse el recorrido de la trayectoria escolar de todos y cada uno de los estudiantes. ¿Sí? Regula la trayectoria educativa de los estudiantes como un elemento que estructura y reorganiza la dinámica institucional. Si bien nosotros hablamos de la unidad pedagógica desde cada uno de los niveles y también al interior de los niveles de los ciclos, pensamos también como unas cajas chinas, digamos, pensamos que la trayectoria escolar del estudiante debe concebirse como una unidad pedagógica en la cual los saberes que se ponen en juego deben estar articulados a lo largo del recorrido del estudiante por todos los niveles de la obligatoriedad. Por otra parte, este régimen académico es cierto, tiene un montón de aspectos que modifican los usos y costumbres, que modifican las tradiciones históricas de funcionamiento del sistema educativo y obviamente de las definiciones de la trayectoria teórica. ¿Por qué lo hace? Porque a instancia de la Ley Nacional de Educación y de la Ley Provincial de Educación, que postulan la obligatoriedad de todos los niveles inicial, primario y secundario, resulta necesario redefinir la manera en cómo el estudiante hace este recorrido por los niveles obligatorios. A la luz, asimismo, de los nuevos enfoques que analizan los procesos de aprendizaje y por ende los nuevos enfoques que se plantean para la enseñanza, necesitamos redefinir la trayectoria teórica de los estudiantes. Nosotros venimos de un régimen académico que se asienta en el mandato de la homogeneidad, de la homogeneización, la idea de que todos aprenden de la misma manera y al mismo tiempo, y que quienes no lo hacen pueden ser, de hecho, los regímenes académicos habilitaban esto, ser estigmatizados y discriminados al punto de que podemos explicar claramente que en esta lógica de funcionamiento, el degranamiento, lo que se llama el abandono escolar, que no es otra cosa que la expulsión del derecho a la educación de los cientos de estudiantes que sabemos quedan afuera del sistema educativo y que como Estado nosotros no podemos permitir.